Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Lore de Warhammer 40.000. Hoy vamos a hablar del mundo colmena que más está de moda, nada más y nada menos que Necromunda. Necromunda es de las localizaciones más icónicas de Warhammer 40.000, uno de los mundos colmena más grandes y poblados de todo el Imperio. Como todo mundo bajo esta clasificación, es un planeta repleto de ciudades colmena, las enormes montañas artificiales compuestas de nivel sobre nivel, de metal sobre metal, donde viven apretados miles de millones de personas que trabajan incesablemente para producir todo lo que el Imperio pueda necesitar. Pero para conocer la historia de Necromunda, tenemos que remontarnos bastante. Necromunda empezó siendo un juego de mesa creado por Games Workshop en 1995, ambientado en Warhammer 40.000, en el que cada jugador controlaba una casa criminal de las subcolmenas de Necromunda en escaramuzas de todo tipo. Y en realidad comenzó siendo eso, una variante de Warhammer 40.000 con miniaturas, reglas, dados y toda la pesca, que fue creciendo mucho en popularidad durante los años y a día de hoy no solo sigue existiendo, sino que fue renovado en 2017 y ya contamos con no uno, sino dos videojuegos bastante decentes ambientados en Necromunda, así que podría decirse que es todo un éxito. Pero vosotros no habéis venido aquí para hablar del juego de mesa ni de los videojuegos. Vosotros queréis el jugoso lore de Necromunda, ¿verdad? Muy bien, pues para eso vamos a tener que remontarnos bastante más que antes. Necromunda es de los mundos colmena más antiguos de todo el Imperio. De hecho, sus colmenas tienen unos 15.000 años de antigüedad, así que para conocer sus orígenes tenemos que echar la vista atrás unos 15 milenios hasta llegar a la era oscura de la tecnología. Solo que por aquel entonces se conocía bajo otro nombre, Araneus Prime. Araneus Prime era una colonia industrial y minera que fue asentada por los colonos durante el éxodo estelar de la Era Oscura, en una región cercana a Terra conformada por un puñado de sistemas con planetas habitables ricos en recursos que estaban relativamente cercanos unos a otros. Pronto Araneus Prime se convirtió en la capital de un pequeño reino espacial independiente conocido como la Continuidad de Araneus, que pudo mantener la comunicación y por tanto la estabilidad incluso durante las tormentas disformes de la vieja noche, gracias a que contaban con una red de puertas disformes enormes de origen desconocido, posiblemente construidas por Xenos. Gracias a estas puertas disformes pudieron mantener el contacto y el comercio entre las diferentes colonias de la continuidad y pudieron seguir floreciendo como civilización en una pequeña burbuja aislada a salvo de los horrores del caos. Y dio la casualidad de que Araneus Prime fue el planeta que más se benefició del comercio, pues estaba justo en el corazón de la red de puertas disformes. Por lo tanto, los mundos de la continuidad de Araneus sobrevivieron a la vieja noche, y tras la caída de la Era Oscura, se creó una nueva jerarquía en la que la sociedad se estructuró según el nivel de tecnología y conocimiento que uno poseyera. De esta forma, surgió una casta de tecnonobles, quienes asentaron su dominio gracias a su avanzado nivel tecnológico y pudieron gobernar los sistemas de la continuidad de Araneus desde Araneus Prime durante miles de años, convirtiéndolo en un reino centrado en la producción industrial, la minería y el comercio. Los mundos de la continuidad de Araneus se habían convertido en una emergente civilización espacial que estaba a punto de librarse del avance de la Gran Cruzada del Emperador, pues, a pesar de estar en el Segmentum Solar, habían pasado totalmente desapercibidos por el Imperio, ya que sus mundos no aparecían en ningún archivo histórico. Todos los documentos referentes a las rutas disformes que llevaban a ellos habían sido perdidos para siempre tras la vieja noche. De hecho, el Imperio descubrió esta región por pura casualidad cuando un escuadrón de naves que volvían de una campaña de la Gran Cruzada se vieron forzados a emerger de la disformidad antes de tiempo y aparecieron en uno de los sistemas periféricos de la continuidad de Araneus. Antes de que pudieran volver a la disformidad, las naves del escuadrón imperial fueron rodeadas por una flota desconocida y abordadas por guerreros mejorados con implantes biónicos que tomaron la nave sin misericordia. Pero antes de ser derrotados por completo, el astrópata imperial pudo enviar un grito de auxilio que resonó por la disformidad hasta que fue escuchado por el Imperio, quien se giró y puso sus enormes ojos sobre una región espacial totalmente desconocida.
Pronto se descubrió un reino espacial en la continuidad de Araneus y el Imperio tomó acciones en consecuencia, pues obviamente no podía tolerar la existencia de un mini imperio espacial con tecnología avanzada tan peligrosamente cerca de Terra. La primera respuesta del Imperio fue enviar emisarios a la continuidad de Araneus para traerles las lecciones del Emperador, quien venía a salvarlos a todos con su verdad imperial, y ofrecieron a los mundos de Araneus unirse al Imperio de la Humanidad. Aunque los tecnonobles de Araneus Prime no estaban nada convencidos. Sus casas nobles habían gobernado esta región del espacio durante miles de años, y ellos no tenían ganas de ponerse al servicio de nadie. Más bien, todo lo contrario. Así que enviaron a los emisarios imperiales de vuelta con su propio mensaje para el Emperador. No solo rechazaban su oferta, sino que incluso se atrevieron a sugerir que en todo caso, el Imperio podía convertirse en un estado vasallo de la continuidad de Araneus. Al fin y al cabo, habían sobrevivido durante los 5.000 años de la vieja noche por su cuenta y ahora no iban a hincar la rodilla ante nadie. Y esto, estoy seguro que no debió sentar nada bien al Emperador, quien, ante semejante ofensa, mandó su propia respuesta, la Legión de Astartes de los Puños Imperiales. La responsabilidad de dirigir la campaña militar para someter los mundos de Araneus cayó sobre los hombros de Hashin Yonath, comandante de la 39ª Guardia de Inuit. Yonath era un guerrero de alta reputación, alabado por su proeza militar, y muchos sugerían que era uno de los mejores estrategas del Imperio por aquel entonces. Había dirigido varios enfrentamientos espaciales y asedios en diferentes campañas con éxito, siempre ejecutando sus meticulosos planes con la más efectiva brutalidad. Y ahora tenía el honor de enseñar a los tecnonobles de Araneus que no eran el único imperio espacial que había surgido tras la vieja noche. Para esta tarea se le dio el mando de 20.000 puños imperiales, millones de soldados del ejército imperial y máquinas de guerra del Mechanicum, que se reunieron en el sistema de Talaran para embarcar en miles de naves de guerra que les llevarían a asaltar los desprevenidos mundos de Araneus. Las fuerzas de Yonath comenzaron su asalto atacando un mismo sistema periférico a la vez, que cayó en nada menos que un día. Seguidamente, las fuerzas imperiales se dividieron para avanzar por las puertas disformes y conquistar cada sistema rápidamente, pues conocían la existencia de la red de puertas disformes y las rutas usadas por el enemigo gracias a la información obtenida por los emisarios. Así, los puños imperiales pudieron navegar y moverse rápidamente entre los sistemas de Araneus. Al salir por una puerta disforme, se dispersaban rápidamente para conquistar el sistema y tras su victoria, permanecían lo suficiente para fortificar cada puerta ante posibles represalias, negando las puertas al enemigo para ir limitando el tráfico de recursos, refuerzos y transportes en general. Y si alguien sabe hacer una buena fortificación, son los hijos de Dorne. Así que podéis estar seguros que ninguna flota de Araneus podría penetrar las defensas de los puños imperiales para defender sus planetas hermanos. Los puños imperiales de Yonath avanzaron implacablemente tomando el control de las puertas disformes y aislando los mundos de la tecnonobleza. Y tras apenas 2 meses, el orgulloso imperio de la continuidad de Araneus había quedado reducido a un solo planeta, la capital de Araneus Prime. Todos los mundos de la tecnonobleza, sus ejércitos de guerreros modificados con implantes biónicos y toda la tecnología que pudieron rescatar de la Era Oscura, no fueron suficientes para frenar el determinado avance de los puños imperiales. Al ver su reino hecho añicos y las flotas del Imperio tapar la luz de su estrella local, los tecnonobles de Araneus Prime, desesperados, se rindieron. Y de la noche a la mañana, lo que antes era la capital de un antiguo imperio interestelar, quedó anexada y reducida a una pequeña pieza de la gran maquinaria del Imperio de la Humanidad. Pronto comenzó la tarea de reconstruir los mundos devastados por la guerra y el proceso de traerlos a la verdad imperial. Sin embargo, en Warhammer 40.000 las desgracias nunca vienen solas, y de pronto un enemigo desconocido se abrió paso por las puertas disformes, arrasando los mundos de la continuidad de Araneus. Algunos relatos hablan de bizarras flotas de senos, enjambres de naves oscuras acompañadas por enormes buques hinchados. Otros hablan de una oscuridad más profunda que el vacío, de relámpagos vivos y de cromo envuelto en llamas. Sea como fuere, el enemigo llegó en grandes números por las puertas disformes y antes de que las fuerzas del Imperio o de Araneus pudieran reaccionar,
6 sistemas enteros ardieron y sus estrellas estallaron en fogonazos terribles hasta quedar reducidas a frías ascuas. Yonath no sabía a qué se enfrentaba, pero sabía que era un enemigo terrible que, además de superarle en número, había dejado claro que había venido a destruir todo a su paso. Ante semejante dilema, Yonath dividió sus fuerzas para proteger los mundos más valiosos en un intento desesperado de salvar algo de la inminente ola de destrucción. Y en caso de que fallaran, los puños imperiales habían instalado explosivos en las puertas disformes para hacerlas estallar y aislar así a los senos en la continuidad de Araneus para impedir que la amenaza llegara a Terra. Los puños imperiales son renombrados por sus fortificaciones y su habilidad en la guerra de defensa, pero ni siquiera los hijos de Dorne, apoyados por el contingente de ejército imperial, máquinas de Marte e incluso las pocas fuerzas que quedaban de los tecnonobles de Araneus, pudieron hacer frente a esta amenaza nacida de la oscuridad. Y uno tras otro, los mundos de la continuidad ardieron y sus estrellas se fueron apagando hasta que el enemigo llegó al mundo capital de Araneus Prime, y hordas de abominables criaturas senos llovieron sobre el planeta. Justo cuando los senos penetraron las líneas de los puños imperiales en Araneus Prime, Hashin Yonath tomó la decisión de detonar las puertas disformes, pues ya todo parecía perdido. Y al menos, en su derrota, debía cumplir su deber y aislar al enemigo en Araneus para mantenerlos alejados de Terra. Así las cargas detonaron y las luces de sus explosiones brillaron como estrellas tanto en la oscuridad del espacio como en la disformidad. Y justo en ese momento, al borde de la aniquilación, tras destruir las puertas disformes, los desconocidos senos simplemente se desvanecieron como si nada. Sus cuerpos y naves dejaron de existir, disipándose como polvo en el viento. Los pocos supervivientes nunca pudieron identificar a sus enemigos, y los puños imperiales y las demás fuerzas del imperio lo achacaron a una desconocida especie senos, y nunca se supo más del asunto. Pero, dadas las características de este enemigo concreto, nosotros sabemos que en realidad se trata de una incursión de demonios del caos, ya que solo los horrores nacidos de la disformidad se comportan de esta manera. Parece que las fuerzas del caos olieron la muerte y destrucción que estaba causando la guerra en Araneus y pudieron usar las puertas disformes como fuentes de energía para asediar sus sistemas con infinitas hordas de demonios, superar las fortificaciones de los puños imperiales y cosechar las almas de sus habitantes. Es perfectamente normal que Yonath se viera desesperado ante semejante enemigo, pues por aquel entonces ni él ni prácticamente nadie en el Imperio conocía la existencia de demonios y mucho menos la existencia del caos. En sus ojos se enfrentaba a una horda de dientes, músculos y garras que no se detenía por muchos cientos de miles que los Astartes mataran. Pero al destruir las puertas disformes en su último intento de cumplir su deber, destruyó la fuente de energía de los demonios y estos, sin la energía disforme que los alimenta, simplemente dejaron de existir en el plano material. Ante todo pronóstico, Yonath logró la victoria, pero a un coste muy elevado. Todos los mundos de los sistemas de la continuidad habían sido completamente arrasados, sus superficies quemadas y sin vida. El único mundo que sobrevivió a la desolación de los demonios fue la capital de Araneus Prime, donde luchaba el mismísimo Yonath, los pocos puños imperiales que sobrevivieron y los tecnonobles con su guarnición. Pero Araneus Prime estaba en un estado completamente irreconocible. Su superficie había quedado completamente carbonizada por un fuego antinatural. La megaciudad que se expandía por todo el planeta se había resquebrajado y deshecho en ceniza y polvo, de donde surgían las raíces quebradas de sus torres como dientes rotos. La victoria pírrica del Imperio había costado miles de puños imperiales, millones de soldados del ejército imperial y los incontables miles de millones que vivían repartidos en los diferentes mundos de la continuidad. Araneus Prime, por lo tanto, era la tumba de todas las almas perdidas en esta extraña guerra, y por lo tanto, su nombre ya no hacía justicia a la devastación que había sufrido. Así pues, el Imperio le puso otro nombre más apropiado: Necromunda, o en otras palabras, el mundo de los muertos. Un nombre que va mucho mejor a un mundo que había sido empujado hasta el borde del abismo, y había sobrevivido el encuentro.
Y así es como nació Necromunda, entre los fuegos de la destrucción y la muerte. Tras la brutal guerra, el imperio nombró a un gobernador y comenzaron los típicos procedimientos que siguen al cumplimiento imperial. Poco a poco el imperio trajo habitantes de otros sistemas para repoblar Necromunda y se comenzó a reconstruir lo que se pudo. Las guerras habían cambiado la superficie de Necromunda, pero no su propósito original. En principio seguiría siendo un planeta industrial y el Mechanicus comenzó a levantar fábricas, refinerías, plantas de procesamiento y una gran industria que fue creciendo a la par que se fueron erigiendo los primeros capiteles de las ciudades colmena. A lo largo de 10.000 años de historia imperial, la demanda de recursos ha dejado a Necromunda totalmente sin riqueza. Todo ha sido explotado, extraído y exportado para alimentar las altas exigencias de los sistemas del Segmentum Solar. Sistemas montañosos enteros reducidos a escombros por su contenido mineral, sus tierras convertidas en desiertos de ceniza y sus océanos en charcas de lodo químico por la constante polución que escupen las chimeneas de la industria. Las colmenas crecieron hasta rascar los cielos de Necromunda, salpicando su superficie como enormes arqueologías. Algunas crecieron cerca de otras, creando colmenas racimo, conjuntos de ciudades colmena de diferente tamaño, cada una albergando una diferente cantidad de habitantes apretados en su interior. Las colmenas más pequeñas pueden contener unos cientos de miles o incluso un millón, mientras que las más grandes contienen miles de millones. Las colmenas racimo son por tanto los mayores centros de actividad del planeta, y sus diferentes colmenas suelen estar conectadas por redes de túneles subterráneos para facilitar el flujo de materiales y recursos. Otras colmenas crecieron aisladas y separadas de las demás por los páramos contaminados de su superficie. Sin embargo, también están unidas a sus ciudades hermanas a través de trenes magnéticos que cruzan los vastos desiertos de ceniza, que, de nuevo, transportan todo lo necesario. Materias primas, recursos, productos acabados o incluso población allá donde sea necesario. En el milenio 41, Necromunda se ha convertido en el mejor ejemplo de mundo colmena. Según dicen, es el mundo colmena más grande de todo el imperio, y como la mayoría de mundos que caen bajo esta clasificación, es un planeta totalmente destinado a la producción de recursos y bienes para el imperio. En el caso de Necromunda, armas y municiones para los interminables ejércitos del dios emperador. Desde los fieles rifles láser hasta escopetas, armas automáticas, ametralladoras pesadas, fusiles y todo tipo de armas de fuego empleadas por el imperio. Puede que una sola colmena esté destinada a crear una sola parte de un arma. Esta de aquí podría producir la mirilla, la de más allá el cañón y la de más acá el sistema de gatillo. Todos trabajando constantemente para producir toneladas de armas y equipamiento que son transportados en enormes cargueros imperiales para repartirlos por toda la galaxia. Pero sin duda la joya de la corona de su producción es el sagrado Volter, una prueba irrefutable de la lealtad de Necromunda, ya que solo los mundos más fiables y fieles al dios emperador tienen el privilegio de armar a sus ángeles de la muerte. Como he apuntado antes, la industrialización que requiere esta constante producción de armas ha dejado a Necromunda bastante mal parada, hasta el punto que hay una capa constante de polución y nubes tóxicas que cubre toda la atmósfera, tapando la luz de su estrella local. Solo los capiteles más altos de las ciudades colmena perforan las nubes enfermizas, una vista que solo gozarán los miembros más altos de la sociedad. Y si eso no fuera suficiente, incluso la propia atmósfera del planeta corroe la piel de cualquiera que ose salir más allá de la protección de las colmenas sin taparse bien. Sin embargo, a pesar de que Necromunda sea un mundo estéril, sumido en la mierda, saqueado de sus recursos naturales y cubierto de nubes tóxicas, sigue teniendo algo que ofrecer. Las acumulaciones de residuos y desechos a menudo contienen joyas ocultas, chatarra que puede ser reciclada o piezas de tecnología olvidadas enterradas bajo capas de polvo y arena. Y curiosamente, la superficie devastada del planeta todavía cuenta con una suerte de habitantes, aquellos que moran en los desiertos de ceniza entre las colmenas. Unos pobres desgraciados que todavía sobreviven en este desastre natural. Y en verdad, mientras estén bien tapados y protegidos del aire corrosivo y puedan defenderse contra cualquier criatura mutante que puedan encontrarse o evitar convertirse en una de ellas, puede ganarse la vida como una especie de carroñero, viviendo de los restos de otros.
desde luego tiene que ser una existencia miserable vivir a la intemperie en un mundo tan devastado como Necromunda. Pero los que moran en los desiertos de ceniza lo prefieren mil veces a estar encerrados en las claustrofóbicas paredes de las colmenas como el resto de la sociedad. Y hablando de la sociedad de Necromunda, su jerarquía no ha cambiado mucho a lo largo de los milenios. Por encima de todos está el gobernador imperial del planeta, seguido de las casas de tecnonobles quienes siguen dominando debido a su alto nivel tecnológico. El gobernador y los nobles viven en las agujas de la ciudad colmena más antigua y grande del planeta, que también sirve como la capital de Necromunda, conocida como la colmena Primus o también llamada el Palatino, una colmena que llega a alcanzar los 16 kilómetros de altura y 3 de profundidad. En los niveles más altos está el gobernador y los nobles, como acabo de decir. Por debajo de ellos están los capataces de las fábricas, los patrones y miembros más importantes de la sociedad. En los niveles intermedios de la colmena es donde vive la clase trabajadora, los pobres desgraciados condenados a trabajar toda su jodida vida en largos ciclos laborales en sus fábricas y vivir cortas vidas debido a la contaminación, como en cualquier ciudad colmena. De hecho, si queréis saber más sobre las ciudades colmena, tengo un vídeo detallado que os dará una buena visión general de cómo son. Sin embargo, en Necromunda, las condiciones de vida son especialmente miserables por culpa de la desorbitada cantidad de gente que vive apelotonada en sus colmenas. El último censo imperial estima una población de 100.000 millones de habitantes, una cantidad tan abrumadora que desafía los límites de la imaginación y la paciencia del censor del Administratum que registró esta cifra. Hace mucho tiempo que Necromunda dejó de ser autosuficiente y, como muchos mundos colmena, depende de importaciones de alimentos de otros sistemas para sobrevivir, aunque estas raciones casi nunca suelen llegar a las cientos de millones de bocas hambrientas del populacho, sino que son reservadas para los miembros más privilegiados de la sociedad. El resto de la población tiene que joderse y vivir a base de recursos que han sido reciclados una y otra vez durante miles y miles de años. Es decir, la población de Necromunda literalmente está respirando el mismo aire, bebiendo el mismo agua y comiendo la misma comida que las incontables generaciones anteriores. Por si no queda claro, sí, se están comiendo los residuos y excrementos de otros, reciclados y reutilizados miles de millones de veces. Y lo de reciclar está muy bien, no me malinterpretéis, pero a ver, al final, por muy bien que lo recicles y lo conviertas otra vez en algo que pueda llamarse comida, llega un punto en el que si reciclas la mierda un millón de veces, no vas a poder tapar su característico sabor. Y además irá perdiendo valor nutricional con cada reciclado, pero el Imperio tiene su propia solución para que no mueran de hambre los millones de habitantes de sus colmenas, y para añadir un poquito de jugo extra al potingue, suelen echar cualquier cosa que pueda añadir un poquito de valor nutricional, ¿no? Y lo más normal es que se añadan cadáveres humanos. Oh, sí, Necromunda, como tantos otros mundos colmena, tiene su propio gremio de cadáveres que se dedica a recoger muertos por los diferentes niveles de las colmenas y echarlos a una gran máquina trituradora para darle a la comida un poquito de jugo extra. Vamos, que la mayoría de la población de Necromunda vive a base de comer mierda y cadáveres reciclados. ¡Qué rico, papi! Como he dicho, no es una práctica única de Necromunda. Esto es algo que se hace en muchas ciudades colmena por todo el Imperio para mantener sus masas alimentadas, y por su característico sabor y su elaboración, ha recibido el cariñoso mote de almidón de cuerpos o almidón de cadáver. Nombre que, bueno, ya creo que te dice todo lo que necesitas saber sobre su sabor, ¿no? El almidón de cuerpos es conocido por su eficacia como alimento nutritivo, ya que genera pocos residuos y puede reciclarse, pues eso, miles de millones de veces, pero, oh sorpresa, también es conocido por su falta de sabor. Muchos lo describen como increíblemente soso, pero el almidón de cadáver de Necromunda, por lo visto, sabe particularmente mal. Y muchos de sus habitantes prefieren unirse a la Guardia Imperial simplemente para poder comer mejor, pues prefieren mil veces morir en el campo de batalla contra un enemigo horripilante a seguir comiendo la misma mierda todos los días. A pesar de la miserable existencia que ofrecen las ciudades colmena de Necromunda, como su asquerosa comida o las demandas de vida laboral, es mil veces mejor que adentrarse en las profundidades de sus subcolmenas.
Y por fin hemos llegado a lo más interesante, porque si algo es cierto de Necromunda, es que es el mayor centro de escoria criminal de todo el imperio, y las subcolmenas de sus ciudades están plagadas de un sinfín de bandas criminales, clanes, pandillas y tribus que luchan constantemente entre sí por territorio, poder e influencia. La sociedad aquí abajo refleja más bien una jerarquía feudal en la que cada uno debe lealtad a un individuo o una facción de más poder que pueda ofrecerles protección, y así sucesivamente. Las diferentes bandas están constantemente luchando entre sí para conseguir más poder que las demás y asentarse como facción, lo cual da lugar a una eterna batalla encarnizada en las que surgen y caen bandas cada 2x3. Tan violentos son los enfrentamientos entre estas bandas que las subcolmenas están casi constantemente plagadas de tiroteos, explosiones y enfrentamientos de todo tipo, hasta el punto que la autoridad local de los Arbites ha cesado por completo cualquier intento de poner orden en sus bajos fondos, porque ya no tiene ningún sentido. Las bandas más grandes y despiadadas, y por lo tanto más poderosas, gozan de un gran número de seguidores y recursos, contando con el apoyo de pandillas menores que se acoplan a ellos como un carroñero siguiendo los pasos de un depredador alfa en busca de protección y algo que llevarse a la boca. Las bandas que han permanecido en la cima de la jerarquía de la violencia de las subcolmenas y por lo tanto las más clásicas de Necromunda se han consolidado en grandes clanes conocidos como casas, y estas casas criminales son los verdaderos protagonistas de Necromunda. Las casas de los Orlok, las Escher, los Goliath, los Cawdor, los Delake y los Vansar, quienes gozan de una posición de superioridad frente a los demás, además de una red de influencia que se extiende por todos los estratos de la sociedad. De hecho, estos criminales han escalado tanto en la jerarquía durante los últimos siglos que han reclamado porciones de la colmena para sí, convirtiéndolos en su propio territorio donde poder asentar un cuartel general que hace de guarida y base de operaciones, desde donde gestionan sus recursos y planean su próximo golpe. Gracias a su elevada posición y su cuestionable reputación, algunas han llamado la atención de las casas nobles de Necromunda, quienes no pueden matarse abiertamente en los niveles superiores por mucho que les gustaría, así que emplean a las casas criminales como una especie de milicia subterránea que les puede dar todo tipo de botines y riquezas y extender todavía más su poder en la colmena. Y ya que estamos, debería hablar un poquito más de cada casa, ¿no? Empecemos por la más estándar, la Casa de los Orlok. La Casa Orlok ha llegado a su privilegiada posición debido a que han establecido su territorio sobre unos depósitos de escoria ferrosa de la colmena. Residuos y desechos de otros procesos industriales de la colmena que los Orlok minan, reciclan y vuelven a vender, hasta el punto que el hierro es su principal fuente de ingresos, y la mayoría de los Orlok ejercen la minería, tanto que también se les conoce como la Casa del Hierro. De hecho, tanto explotan y tan reconocidos son por su minería, que los Orlok tienen un contrato exclusivo con la Casa Noble Ulanti, y que ahora permite a los Orlok poder explotar materias primas con todas las de la ley y forrarse mientras tanto, ya que seguramente si lo hicieran de manera ilícita, seguramente tendrían problemas, ya que, bueno, en fin, los residuos, aunque sean residuos, son parte de la colmena, y todo lo que es la colmena pertenece a la nobleza. Los Orlok también son conocidos por emplear los curiosos Ambots, un autómata parecido a un servidor, solo que en este caso en vez de emplear a un humano lobotomizado, se usan partes de una especie senos llamada Ambul, unos alienígenas evolucionados para excavar y crear redes de túneles subterráneos que habitan en diferentes puntos por toda la galaxia. Y para convertir a un Ambul en un Ambot, solo hay que diseccionarlo, coger su cerebro y su sistema nervioso, meterlo en un cuerpo que inhibe sus impulsos más agresivos, y ¡voilà! El resultado es un siervo mecánico totalmente equipado para la excavación, con el instinto de un tunelador natural. Y aunque en realidad este autómata tenga partes de sucios senos, y podría decirse que está rozando los límites de la herejía, dado su alto rendimiento, los Ambots se usan por todo el imperio, y están sancionados, digamos. En realidad los crea el Mechanicus, así que, en principio no hay peligro. La Casa Orlok también se caracteriza por no tener una sola figura de autoridad, ni estar reinada por una sola familia como el resto de casas criminales, sino que los Orlok están organizados en grupos de familias que se alían para crear estructuras de poder dentro de la casa,
como una especie de mafia. Bueno, una gran mafia con muchas mafias dentro, algo así, digamos. Por lo tanto, la familia tiene una gran importancia para los Orlok y no hay nada más que ate a un grupo que un vínculo familiar, lo cual convierte a los Orloks en la casa mejor organizada y hace que sus bandas trabajen mejor entre ellas. Pero, como efecto secundario, también hace que las rivalidades y conflictos internos sean de los más sangrientos, porque si la familia une mucho, no sé, digamos que por la otra parte, no se odia a una persona tanto como se odia a otro familiar. La casa Orlok es considerada la casa más estándar, y además de ser de las casas más grandes, es la que más comercia con las demás bandas y casas criminales, y por lo general se lleva relativamente bien con todas las demás, menos los de la Ke, que siguen bastante cabreados desde haber perdido su precioso contrato con la casa Ulanti. Algo que, bueno, no les puedo culpar porque un contrato con una casa noble es muy jugoso y puede traer mucha, pero que mucha riqueza a una casa. Con lo cual, bueno, supongo que los de la Ke tienen motivos para estar cabreados con los Orlok. La casa Esser son una casa increíblemente sexista que solo admite mujeres entre sus filas, y los únicos hombres que hay están lobotomizados y esclavizados para realizar trabajos forzosos o simplemente se usan para la reproducción. Sí, eso es, como esclavos sexuales. Y no es de extrañar porque las Esser albergan un desprecio y un odio profundo hacia el género masculino. La casa Esser es la casa criminal más antigua de Necromunda. Su linaje genético puede trazarse hasta el milenio 32 y por lo tanto han sobrevivido a muchos enfrentamientos durante los milenios hasta poder consolidarse como una de las casas dominantes de Necromunda. Las Esser son reputadas por su arrogancia, su crueldad y su frío corazón. Hay quien dice que su odio hacia los hombres y que tengan pocos entre sus filas viene de que hace unos siglos sufrieron un terrible ataque biológico de una banda rival que desató una plaga genética que solo afecta a los hombres, convirtiéndoles en horribles mutantes deformados, débiles o increíblemente imbéciles. Y es por esto que las Esser los desprecian tanto, porque consideran a todos los hombres como débiles o inferiores a ellas. También se ha especulado que esta plaga que afecta a los hombres de su casa en realidad tiene que ver con alguna imperfección genética en el linaje de la familia que gobierna la casa. Y hablando de la madre superiora, la mujer que gobierna la casa Esser reina bajo el título de Matriarca Primus y es efectivamente la reina de todas las Esser de Necromunda. Como cualquier casa criminal, las Esser tienen acceso a todo tipo de armas, pero suelen preferir el combate cuerpo a cuerpo con cuchillos y hojas afiladas de todo tipo, valiéndose de su agilidad y sus acrobacias para dar muerte a sus enemigos. ¿Y cómo se ganan la vida estas adorables misandras? Las Esser son la mayor productora de estimulantes y químicos en todo Necromunda, vendiendo tanto drogas para el combate, venenos, sedantes o compuestos con intención médica. Y bueno, digamos que aquellos químicos que no consigan vender, pues bueno, experimentan con ellos en combate con resultados interesantes, digamos. Además, las Esser tienen una muy buena relación con la casa Orlok, ya que les parece genial que haya mujeres en posiciones elevadas dentro de la estructura Orlok. Esto, sumado a que sus territorios hagan frontera, favorece el comercio entre ambas. Al igual que los Orlok, tienen una relación muy estrecha con la casa noble Ulanti, ya que en realidad las Esser vienen de una sociedad secreta de la casa noble Ulanti, conocidas como las Eshekai, quienes se exiliaron hace tiempo de las Espiras y abandonaron su casa noble por diferencias políticas, digamos. Y poco a poco se fueron convirtiendo en las Esser de hoy en día. Sin embargo, a pesar de haberse exiliado, la casa Ulanti y las Esser han mantenido una alianza muy estrecha que ha dado frutos a ambos bandos a lo largo de los milenios. Los Goliath son la cara opuesta de las Esser y sus mayores enemigos. Básicamente son una casa de machos grandes y testosterónicos con una estética muy rock and roll. De hecho, son el clásico estereotipo de motero de los 90. Un perfil inspirado en, pues, gente como Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme y este tipo de malotes que iban vestidos con cuero y repartían hostias por doquier.
todos los Goliath suelen llevar vestimentas bien ceñidas que marquen sus apretados músculos, además de cadenas y armaduras con pinchos típicos de la estética rock, que les da un aspecto muy de malote o de matón. Vamos, tipos duros y rudos con los que no quieres meterte a no ser que quieras acabar con la cara hecha un cromo. Los Goliath tienen su cuartel general en una de las peores partes de la colmena, las profundidades más inhóspitas y cercanas a la subcolmena, donde trabajan en los hornos y fundiciones más grandes de Necromunda. Un trabajo duro levantando mucho peso y aguantando altísimas temperaturas. Un curro bastante jodido que llena sus bolsillos a la par que plaga su territorio de polución, gases tóxicos y un calor insoportable. A lo mejor creéis que todas estas desventajas y el entorno tóxico tiene que engendrar una estirpe de debiluchos, ¿no? Pues no, los Goliath son muy orgullosos de ser robustos, resistentes y persistentes por la parte que les toca. Si no te has dado cuenta todavía, a los Goliath les importa mucho su físico. Todos sus miembros deben estar en muy buena forma y llevar una cresta para que todo el mundo vea lo malotes que son. Los Goliath suelen portar armas grandes y pesadas con las que machacar a sus oponentes, y cuando no están reventando la cabeza de algún miembro de una casa rival, estarán trabajando duro en los hornos de la fundición o entrenándose en las clásicas arenas de combate que hay repartidas por todo su territorio. Esta sociedad de mastodontes está gobernada por el machote más fuerte e inteligente, el espalda plateada de los Goliath, conocido como el Super Tirano. Un nombre que costó mucho trabajo a los Goliath imaginar, porque tuvieron que exprimir a fondo las dos neuronas que juntan entre todos. Por debajo del Super Tirano están los Alfas, otro nombre que brilla por su falta de originalidad y deja poco a la imaginación. Los Alfas son los Goliath que han sabido escalar en la jerarquía, no solo valiéndose de su fuerza, sino también de su intelecto, ya que la gran mayoría de los Goliath, pues son bastante cortos para decir verdad. Y por ello los que son más avispados suelen acabar en la élite de la sociedad y pueden gozar de todos los privilegios que trae estar en la cima de la jerarquía Goliath. Y a rasgos generales, el resto de la sociedad está dividido en tres facciones. Los que nacen de manera artificial, los que nacen de manera natural y aquellos que nacen fuera de la casa. La mayoría de los Goliath son aquellos que se crean en tanques artificiales. El resultado de esta creación engendra a unos individuos increíblemente grandes y musculados, tanto que incluso pueden llegar a superar a un maín espacial en envergadura. La mayoría de los que nacen de esta manera suelen ser hombres, y además de nacer completamente formados y musculados, llegan a Necromunda con conocimientos suficientes para el combate y con historia de la casa Goliath implantada en su cerebro. Sin embargo, dado su proceso de elaboración, solo suelen vivir unos 10 años antes de que sus cuerpos fallen, además de ser estériles, y por lo general les suelen faltar unas cuantas neuronas, creando unos seres increíblemente desequilibrados, digamos. Los que nacen de manera natural suelen llegar a ser fuertes y robustos por su entrenamiento y los duros trabajos en los hornos del territorio Goliath. En contraste, suelen vivir bastante más y ser mucho más avispados, y por lo tanto suelen escalar más en la jerarquía social. La última facción la forman aquellos que han nacido fuera de la casa y han venido para unirse a los Goliath. Obviamente han de ser candidatos grandes y fuertes, pero si cumples esas condiciones, podrás optar a ser un miembro de la casa como cualquier otro. Eso es, amigos, por muy bárbaros, agresivos y descerebrados que sean, los Goliath son bastante más tolerantes y abiertos que las Escher en este sentido, pues a un Goliath le da igual lo que tengas entre las piernas mientras puedas repartir leña. Y a pesar de que parezcan el típico cliché de club de machos, en realidad parece que son algo más abiertos y tolerantes que las Escher. Aunque bueno, en realidad no podría importarme menos que una casa u otra sea más o menos intolerante, abierta o diversa. Esto era solo una pequeña coña, y en realidad creo que no deberíamos tener esta discusión, pero como siempre hay alguien que necesita plantear el problema, voy a dar mi humilde opinión al respecto. Yo pienso que estas características es lo que hace que las Escher y los Goliath tengan tanta personalidad y que nos gusten tanto. Son diferentes y por eso nos molan. Da igual que no sean diversos o políticamente correctos. Si empiezas a cambiar las estructuras de los Goliath y las Escher por tener más diversidad, te cargas eso que los hace siniestros y oscuros y los conviertes en facciones planas y aburridas.
Y si hay alguien por ahí que de verdad necesita ver más diversidad en estas casas de criminales asesinos, pues que busque bien en el lore porque hay algunos ejemplos. Por nombrar unos pocos, hay constancia de un miembro masculino de la casa Escher al que no le discriminaban por ser hombre. Lo sé, alucinante, ¿verdad? Este Escher nació de manera natural sin tener ninguna mutación o imperfección clásica de los hombres de su estirpe. Estaba completamente sano y al final fue aceptado como un hijo de las Escher y respetado como cualquier otro miembro. Y bueno, los Goliath, pues ya lo he dicho, les importa mil veces más el tamaño de tu bíceps y cuánto puedes levantar en press banca que lo que lleves ahí abajo. De hecho, últimamente Games Workshop ha introducido algún cambio en su trasfondo para introducir más mujeres. Por ejemplo, una tirana Goliath que fue clave en el pasado para que la casa se asentara como poder independiente en Necromunda. Pero a donde quería llegar con todo esto es que en su gran mayoría las Escher son un club de misandras revientahuevos y los Goliath una banda de bárbaros musculados rompehuesos. Y así es como debería ser. Juntos encarnan la eterna lucha de dos opuestos naturales, el arquetipo de tíos contra tías de toda la vida y por eso nos gusta tanto. Y si hay alguien por ahí a quien le incomoda o le ofende que estas casas se comporten así, yo le aconsejaría que deje sus preocupaciones políticas de lado e intente disfrutar del trasfondo de Warhammer 40.000 tal y como es y le transporte a otra dimensión, porque bueno, para eso está el trasfondo, ¿no? Al final es un cuento. Y si no puede hacerlo, pues que repase bien el lore, porque sí hay ejemplos de mujeres en los Goliath y hombres entre las Escher, pero por norma general sigue siendo una rareza. Ambas casas están dominadas por un solo género. Y si no puedes aceptar eso, pues hay otras cuatro casas para elegir que son bastante más equilibradas. Vaya, creo que me he dejado llevar un poco por las tres primeras bandas y el conflicto entre las Escher y los Goliath, así que ahora voy a tener que ir un poco más rápido con las demás. La Casa de la Qué está especializada en las artes del sigilo, el espionaje y el asesinato. Su territorio se encuentra en una zona muy poco alumbrada de la colmena, lo cual los convierte en unos tipos pálidos, calvos y muy sensibles a la luz. Suelen vestir grandes gabardinas donde ocultar una gran variedad de armas, además de filtros oculares para proteger sus ojos de la dañina luz. Por lo tanto, los de la Qué son una especie de casa de pícaros. Individuos sospechosos siempre acechando desde las sombras para llevar a cabo un misterioso plan. La Casa Cawdor es la casa criminal más religiosa de todo Necromunda. De hecho, no son una casa criminal al uso, sino que es el brazo armado de un culto de la Iglesia Imperial conocido como el culto de los redencionistas. Y en consecuencia, te sorprenderá oír que la Casa Cawdor está repleta de fanáticos creyentes del dios emperador. Pero el culto redencionista tiene su propia forma de entender la fe. Ellos creen que no solo los mutantes, herejes y senos han de ser purgados, sino que piensan que toda la humanidad ha caído en el pecado y debe ser purgada en fuego sagrado para ser redimidos. ¡Oh, sí! Como veis, los Cawdor pertenecen a las ramas más extremistas de la fe imperial. Según ellos, todos somos pecadores hasta que se demuestre lo contrario, y siempre llevan máscaras para ocultar sus caras de los asquerosos pecadores, ya que no son dignos de contemplar la pura cara de un siervo leal al dios emperador. Como podéis ver en las imágenes, aparte de ser unos fanáticos, los Cawdor sufren de un severo caso de piromanía y un deseo ardiente de purgar a los infieles con fuego sagrado. Incluso hay tipos como este, Clovis el Redentor, al que le gusta tanto el fuego que lleva un jodido brasero en la cabeza, que en realidad es un artefacto bastante sofisticado que puede usar cuando está rodeado de herejes para lanzar llamas a su alrededor e incinerarlos a todos con una lluvia de fuego. Y si eso no te mola, pues apaga y vámonos. Porque es que su estética y eso de llevar un jodido brasero ardiente en la cabeza es insuperable. En combate, aparte de quemar vivos a sus oponentes mientras entonan una letanía al dios emperador, suelen llevar grandes motosierras para despedazar a cualquier hereje, mutante o pecador que se cruce por su camino en la subcolmena. Y he de decir que me declaro fan de estos tipos. Su estética y ese rollo de fanático extremista del dios emperador tiene un no sé qué sé yo que, no sé, me encanta.
los Van Sar son conocidos por la calidad de sus productos tecnológicos. No es que gocen de tecnología más avanzada que las demás casas, sino que su elaboración es de la más precisa y sus acabados son de la más alta calidad. Tanto renombre ha alcanzado su habilidad que las casas nobles pagan una prima especial para obtener tecnología Van Sar, lo que les convierte en la casa criminal más rica de todo Necromunda. Y en consecuencia también su equipamiento suele ser intachable. Suelen portar armaduras ceñidas y elegantes que les son de gran ayuda en los entornos hostiles de la subcolmena, que por ejemplo les puede alertar sobre cambios en los gases presentes en el aire de la zona, si hay oxígeno reducido, si hay algún gas venenoso, si de repente hay una área con radiación o si la temperatura está subiendo demasiado rápido. Con tanto psicópata suelto en sus bajos fondos, es un auténtico misterio por qué el Imperio simplemente no los ha erradicado con unas cuantas bombas nucleares y a tomar por saco. Aunque bueno, para empezar estoy pensando que no sería tan fácil, pero la verdad es que las subcolmenas, por muy inhóspitas que sean, es de donde Necromunda obtiene todo lo que necesita. Como he dicho antes, en las subcolmenas es donde acaban todas las deposiciones de escoria, residuos y sobreproductos de toda la industria con los que Necromunda se gana el pan a través del reciclado. Y aunque sean extremadamente peligrosas, ofrecen todo tipo de recursos que deben ser explotados para cumplir con el diezmo. Y además albergan la promesa de encontrar tesoros escondidos, como por ejemplo una pieza de arcanotecnología enterrada entre capas de suciedad y basura que puede propulsar a cualquiera hasta las cimas de la riqueza siempre y cuando no le peguen un tiro por la espalda y se lo robe a algún pandillero de sus manos aún calientes. Por lo tanto, es normal que los que bajen a explotar recursos o en busca de riqueza lo hagan bastante protegidos o contratando a alguna casa criminal para que los proteja mientras ellos puedan hacer lo suyo. Pero con tantas bandas criminales campando a sus anchas, ¿cómo es que la violencia de las subcolmenas no ha sobrepasado las profundidades y sumido los demás niveles de las colmenas en la completa anarquía? Y eso es porque Necromunda está perfectamente balanceada al borde del abismo a través de lo que se llama la Gran Red de Necromunda. Una entramada cadena de influencias, apoyos y ambiciones que se extiende como una gran telaraña conectando las diferentes colmenas, gremios, tribus, bandas y casas. En el centro de la red se encuentra el gobernador imperial, un individuo llamado el comandante imperial Gerotinus Helmore, quien se encuentra en una posición tan elevada respecto al resto que los demás conflictos y competiciones por el poder le son totalmente inconsecuentes. De hecho, tan por encima está por todos los demás que la familia Helmore lleva gobernando Necromunda unos 7000 años. Así que podéis estar seguros que Gerotinus tiene su enorme trasero bien asentado en el centro de la red y nadie va a moverlo de ahí. Como cualquier gobernador, se espera de Gerotinus que mantenga el orden en su planeta, y para ello, aparte de la Guardia Imperial, los Arbites y las Fuerzas de Defensa Planetaria, cuenta con un ejército personal conocidos como los Ejecutores. Los Ejecutores son una organización con estructura militar similar a los Arbites, sin embargo se diferencian en que los Arbites trabajan de forma independiente al gobernador para mantener la ley imperial a nivel de todo un sistema o sector, mientras que los Ejecutores son una fuerza de autoridad local bajo las órdenes directas del gobernador que se asegura de ejercer su voluntad y mantener la ley del planeta o asentamiento en cuestión. En Necromunda, los Ejecutores Palatinos son una fuerza inmisericorde que no dudará en destruir bloques residenciales enteros ante la mera sospecha de sedición ante el régimen de Helmore. Los Ejecutores aseguran el gobierno de Gerotinus con alta disciplina y mano dura por toda la colmena. De hecho, son la única autoridad oficial que se aventura a patrullar las violentas subcolmenas con frecuencia. Por lo tanto, con los Ejecutores de Necromunda, Gerotinus tiene su propio ejército privado, quienes se asegurarán de que se cumpla su voluntad allá donde sea necesario. Pero a menudo ni siquiera tiene que usar a su ejército en combate para poner en línea la escoria criminal. En ocasiones, Gerotinus dará su apoyo a alguna banda que le parezca razonable, digamos, proporcionando protección, favores, suministros y equipamiento avanzado a cambio de lo que sea que se le haya antojado esta vez. Con el apoyo de la casa del gobernador, una banda puede estar relativamente tranquila y crecer con relativa tranquilidad
siempre y cuando tengan contento al gran Gordon Flon. Pero el día que se pasen de la raya, Gerotinus no tiene más que anunciar que retira su apoyo de la banda que le esté tocando los michelines y ¡voilà! De repente se abre la veda para que todas las demás bandas, clanes y tribus se vuelvan en su contra y la despedacen sin ninguna consecuencia. Esta es tan solo una de las pocas herramientas que Hellmore emplea para mantener el orden y el equilibrio en Necromunda, pero tiene otro as bajo la manga. Como he dicho antes, mucha población de Necromunda decide alistarse en la Guardia Imperial en vez de vivir en sus colmenas por el asco que les da la comida. Tantos son los alistados que el mundo tiene su propio regimiento, conocido como el Octavo Regimiento de Necromunda, que ha luchado en frentes por toda la galaxia. Por lo tanto, la Guardia Imperial está constantemente reclutando pandilleros y cuentan con un destacamento presente en el planeta. Sin embargo, la Guardia Imperial no recluta de cualquier escoria criminal, ¡oh no! Tiene unos estándares muy pero que muy altos y recluta exclusivamente de un clan que domina sobre todas las demás, el clan que ha alcanzado el sueño de Necromunda, la Casa de las Arañas. Las arañas llevan cientos de años colaborando con la Guardia Imperial y recibiendo armas, equipamiento oficial, además de recibir entrenamiento militar. A cambio, las arañas actúan como una especie de guardia de la colmena, quienes protegen los niveles superiores y se aseguran de que la violencia de las subcolmenas permanezca en las subcolmenas. Y por norma general, gracias a su avanzado equipamiento y la disciplina que reciben de la Guardia Imperial, suele ser así, ya que si un clan sabe lo que le conviene, intentará evitar la ira de las arañas, y sobre todo, la ira de Gerotinus Hellmore. De esta forma, los niveles superiores donde vive la nobleza son remansos de paz donde muy de vez en cuando hay algún asesinato sutil típicos de los juegos de poder de la aristocracia, pero nada exagerado. Los niveles intermedios de fábricas y residencias son algo más peligrosas. Puede que haya algún altercado algún día, desaparezca alguien con frecuencia o haya tiroteos de vez en cuando, pero nada demasiado notorio. Sin embargo, una vez se cruza el umbral de la subcolmena, ahí empiezan a volar balas, rayos láser y granadas más rápido de lo que puedas decir el emperador protege. De hecho, tan violentas son las subcolmenas de Necromunda que ofrecen las condiciones perfectas para engendrar candidatos óptimos a unirse a las filas de los Adeptus Astartes. Porque si has sobrevivido a Necromunda, puedes sobrevivir a cualquier entorno hostil que te pueda lanzar la galaxia. Y por lo tanto, Necromunda se ha convertido en un mundo de reclutamiento de los marines espaciales del capítulo de los Puños Imperiales. Los Puños Imperiales vieron el potencial de los pandilleros de Necromunda y tras defender el planeta de una invasión de orcos, asentaron una pequeña fortaleza en una de las torres de la colmena Primus. Por lo tanto, si algún día las cosas se pusieran demasiado feas, la rebelión tendría que vérselas con los ángeles de la muerte del dios emperador. Cosa que desalienta a cualquier cabeza caliente que crea que pueda alzarse y tomar la colmena. En último caso, si los criminales lograran tomar la colmena por algún increíble giro del destino y Gerotinus fallara en su deber de mantener la seguridad y el orden, el Imperio actuaría de inmediato para retomar Necromunda, pues no pueden arriesgarse a que surja una rebelión tan cerca del Trono Dorado. Y enseguida, el planeta estaría plagado de refuerzos imperiales que bajarían raudos a purgar la escoria criminal. Y podéis estar seguros que los primeros en la carga inicial serán los Puños Imperiales para dispensar la justicia del dios emperador y limpiar esta mancha en su honor. Pero esto no suele pasar nunca. Los clanes han aprendido que las rebeliones a gran escala simplemente no funcionan y aparte no merecen la pena cuando hay tanto que ganar en la red de Necromunda. Solo hay que saber con quién aliarse y a quién acuchillar por la espalda, hacer un par de tratos por aquí, sobornar a otro por allá y saber manejar el gatillo como un asesino despiadado, y enseguida verán cómo empieza a incrementar su riqueza y su posición social y cómo van teniendo más acceso a los demás recursos del imperio. Sin embargo, hay que saber mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por ambiciones locas que llame la atención de los niveles superiores si no quieres recibir una visita de las arañas.
A grandes rasgos, esto es Necromunda, el mundo colmena más grande del imperio que adolece de un caso de severa sobrepoblación y un nido de serpientes, víboras, chaqueteros, pícaros, matones, granujas, villanos y criminales de todo tipo que no hacen más que matarse entre ellos. Y como conclusión final, voy a lanzaros una pequeña reflexión. Quizás la razón por la que Necromunda es tan violenta y tiene tanta escoria criminal en sus subcolmenas es por la mancha que dejaron los millones de demonios que invadieron su superficie hace unos 10 milenios. Y un planeta que sufrió tanto a sus manos como a Necromunda, sin duda todavía estará manchada por el caos de alguna forma. Y a pesar de ello, tuvo suerte. Pues si los eventos de las guerras de Araneus hubieran tenido lugar unos milenios más tarde, la Santa Inquisición Imperial hubiera destruido el planeta por completo con armamento Exterminatus por haber presenciado tanta herejía sobre su superficie. Y no sería la enorme productora de armas que es hoy en día, sino que sería un montón de polvo y rocas insignificantes flotando en el vacío del espacio. Espero que hayáis disfrutado de este vistazo general de Necromunda. En principio, tenía pensado hacer un vídeo corto, pero es que no me quería dejar detalle y al final me ha salido un monstruo de casi una hora. Nos ha dado tiempo a ver la historia de Necromunda, sus protagonistas principales y la gran red en la que están envueltos todos. Y ahora ya podréis empezar a disfrutar de los diferentes formatos de Necromunda, ya sea el juego de mesa, las miniaturas o los videojuegos, con un poquito más de información de dónde están ambientados, el trasfondo de vuestra facción favorita, a quiénes estáis matando y por qué. Seguramente haga más vídeos en el futuro sobre Necromunda, porque la verdad es que da para mucho. Me gustaría hablar más en profundidad de cada casa criminal, de cada gremio presente en Necromunda, y de personajes célebres como el cazarrecompensas Carl Jericho o Clovis el Redentor, que sí que he podido mencionar brevemente, pero me gustaría investigar un poco más acerca de él. De momento tengo otras cosas pendientes, así que tendré que dejarlo aquí. También me gustaría haber hablado del shooter de Warhammer 40.000, Necromunda Hired Gun, y cómo representa el trasfondo. Que, por cierto, ya tengo un par de gameplays en mi canal que empecé antes de hacer este vídeo y que seguiré subiendo, así que ya podéis ir a verlos si queréis. Aunque he de confesar que he aprendido bastante con este vídeo porque antes de hacerlo, pues no era muy experto en Necromunda, algo que creo que puede que notéis en los gameplays, pero bueno, para los futuros gameplays ya me queda todo bastante más claro después de este vídeo, y espero que a vosotros también. Si os ha gustado, dadle al like, suscribíos y dejar un comentario diciéndome cuál es vuestra casa criminal favorita y la razón por la que no os gustaría vivir en Necromunda. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente vídeo.